y los ambientes de formación desde todos los sectores económicos están dotados con la mejor tecnología que el SENA puede tener. Y la mejor manera para saber cuál es la mejor tecnología que el SENA debe tener es porque existe una comunicación permanente con el sector empresarial, que a través de diferentes mecanismos que tenemos nos están transmitiendo cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos, cuáles son los cambios tecnológicos, cuál es la automatización de la que se ha hablado aquí para ir ingresando nuevos instrumentos a ese bolero, cuáles son esos cambios en la demanda, cuáles son esos cambios en la constitución misma de las empresas que se van a necesitar para que el SENA los pueda ir introduciendo. Y el SENA lo ha venido haciendo durante 60 años. La pregunta es entonces, los desafíos en el empleo global, ¿estamos listos en el SENA de manera permanente y en la Dirección de Empleo y Trabajo y Emprendimiento? Nos hacemos esa pregunta a través del Observatorio Laboral y es en últimas determinar el nivel de pertinencia de la entidad frente al sector económico. Y muchos de ustedes les pueden preguntar, bueno, ¿y qué es pertinencia? La pertinencia la medimos bajo varias variables. Una de ellas es el nivel de colocación una vez se salen egresados, es decir, si lo que yo estudio me sirve para algo y no lo que comentaba Alberto hace un momento en su comienzo y es estudié y salí y me puse a trabajar en otra cosa. Lo segundo es, ¿tiene relación con la dinámica misma de las regiones? ¿Tiene sentido que esta formación en el Bichada esté o en el Baupés, por ejemplo, salud ocupacional? En donde tenemos un reto gigantesco y tenemos una lógica a veces un poco perversa entre cumplir metas porque hay que ejecutar un presupuesto porque somos una entidad estatal y porque los recursos públicos son sagrados y en virtud de eso tenemos que ejecutarlos, pero nos encontramos que con 60 egresados de salud ocupacional en MITÚ, eventualmente dos consiguen empleo pues porque solamente hay un hospital. Entonces, no tiene mucho sentido. Y en esa dinámica de estarnos preguntando si somos pertinentes o no, incluyendo entonces también esta otra gran variable que es además con Alberto hemos venido desarrollando un trabajo muy intenso de tratar de acercar cada vez más a la red con el sector que coloca a los egresados en ese contrato de aprendizaje es que nuestros aprendices cuando entran a estudiar cualquier técnico o tecnológico en su etapa de práctica logren conseguir un contrato de aprendizaje. Y las cifras que les voy a dar son muy simples. Ustedes, como les comenté, son 1.300.000 aprendices colombianos que ingresan al SENA de manera anual. Cuando yo arranqué en el SENA, pregunté lo primero que hice cuando llegué a un centro de formación en una finca que tenemos en Gaira, en Magdalena, fue cuántos aprendices en realidad necesitan tener un contrato de aprendizaje. Y las cifras son 600.000 al año. En el 2014, el contrato de aprendizaje estaba por debajo de los 200.000. Y allí entonces lo que faltaba era hacer una interconexión mucho más fuerte con las empresas que tienen la obligación de hacer este contrato de aprendizaje. Porque cuando una empresa no contrata, lo que pasa inmediatamente es que el dinero que hemos invertido entre todos como sociedad literalmente se bota a la basura. Porque pues le invertimos 6 meses de formación técnica a un muchacho, recuerden que los servicios del SENA todos son gratuitos. Se invierte y si no sale y nadie lo contrata, pues no tiene cómo terminar su proceso de aprendizaje y esa es una manera expedita de graduarse. No se presenta tesis, se hace contrato de aprendizaje. Entonces, el reto fue subir la meta y en este momento del 2014 a hoy, la meta para finalizar este año son 407.000 contratos de aprendizaje. La pregunta es, y lo hemos venido logrando, el año pasado logramos que 358.000 aprendices consiguieran contrato de aprendizaje en el sector económico. ¿Cómo lo hemos logrado hacer? Incrementando los niveles de pertinencia por una parte, llevando del 38% de las 530 carreras técnicas hacia un mayor nivel de pertinencia. En este momento tenemos el 70%, el 60% de la última convocatoria que abrimos para los chicos que entran en septiembre, en el último trimestre del año, y por otro lado, estando más conectados con el sector empresarial. En el 2014, la relación empresarial uno a uno era de 27.000 empresas. En este momento vamos en 168.000 y cada vez más nos interactuamos de manera más permanente con las empresas. Y lograr, por ejemplo, estar aquí hoy, para nosotros es muy importante porque, entre otras cosas, lo que transmitimos es la importancia en la corresponsabilidad de la
formación que tenemos entre el SENA y el sector empresarial. Porque cuando el sector empresarial no asume a esos aprendices, pues de alguna manera lo que está diciendo es, bueno, no estoy colaborando mucho con este sector juvenil. Claro, la cifra es dramática, el 16% del desempleo, la cifra de desempleo juvenil es del 16%, pero es en el SENA y es en Colombia donde el mecanismo del contrato de aprendizaje nos ayuda a romper ese ciclo del cual nos mencionaba muy bien nuestro querido director David, que decía, no consigo trabajo porque no tengo experiencia y no tengo experiencia porque no consigo trabajo. En el contrato de aprendizaje ese círculo vicioso se rompe. El 47% de los aprendices que consiguen un trabajo en un contrato de aprendizaje se vincula inmediatamente, se gradúa al SENA. Y por eso, entre otras cosas, haber logrado incrementar la relación con las empresas. Y ustedes van a decir, bueno, ¿pero cómo? Literalmente a través de 600 personas en todo el país. Tenemos 33 regionales y un equipo de 600 personas que a través de las enseñanzas de lo único que les aprendí a los alemanes, porque yo no hablo alemán, en la agencia pública de Hamburgo, que les dije, bueno, pero ustedes ¿cómo hacen para tener el 6% de desempleo juvenil? Tienen las empresas, tienen a los aprendices, dígame cómo hacen. Y eso fue lo único que yo entendí en una semana que estuve en Alemania. El tipo me miró y me hizo así. Y yo dije, bueno, pues lo que hay que hacer es literalmente con toda la base de datos que tenemos nosotros de aprendices y con el relacionamiento empresarial, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer el match. Y el match solamente se hace buscando y encontrando. Y claro, teniendo aprendices que estén mucho mejor capacitados. Acá quiero pasar muy rápidamente, porque ya hemos oído, digamos que en el bolero, la automatización es uno de los grandes retos que tenemos, y que la explicó muy bien Ítalo, las nuevas habilidades y las nuevas demandas, todo lo que los cambios mismos de la empresa que estamos teniendo. Aquí lo único que yo tendría para aportar es que nuestros hijos de hoy de 8 años, yo tengo un chiquito de 8 años, y hay un estudio que además publicó Economist, que establece que dentro de 20, cuando los niños de hoy de primaria salgan a trabajar, van a hacerlo en trabajos que hoy en día no existen. Entonces la pregunta es, ¿y si les estarán enseñando en el colegio cosas que valgan la pena para cuando salgan a trabajar en lo que no existen? Yo me acuerdo que a mí me tocaba salir 2 veces a la semana, martes y jueves, con la máquina de escribir al paradero del bus, porque a mí me enseñaron a escribir y a hacer mecanografía. Hoy en día, pues una mecanógrafa no tiene mayor, o un mecanógrafo no tiene mayor posibilidad de colocación. Pero, pues la ventaja de los que aprendimos a escribir así es que escribimos más rápido en computador, nos cuesta trabajo con 2 dedos en el celular, pero digamos que esos trabajos que ni siquiera existen y que no sabemos si alguien sabe ya que van a existir, van a pasar y van a suceder. Cambios acelerados en la demanda de empleo y algo muy importante que no se puede olvidar independientemente de si estamos en un sector de asociación gremial con una visión industrial y de servicios muy diferente. Allí la agroindustria va a ser muy importante, sobre todo para el posconflicto. El 50% de las 530 carreras que tiene el SENA están en el sector rural. Y la apuesta que el SENA le está haciendo ahora es una apuesta de tecnificar lo técnico, es decir, volverlo mucho más atractivo para los jóvenes, porque cuando yo no estoy aquí en la 72 con séptima, sino estoy en el Quindío o estoy en el Cesar, ¿saben cuál es la preocupación de los empresarios? No vamos a tener jóvenes que quieran trabajar en el campo, porque trabajar en el campo para un joven hoy en día es aburrido. A eso hay que meterle agroecología de alta precisión, ni siquiera agricultura de alta precisión, es agroecología de alta precisión, que comprenda cómo es sustentable los recursos que están utilizando, cómo pueden cuidar el agua, cómo pueden hacer que la tierra sea mucho más productiva y cómo puede la precisión del goteo perfecto con el abono perfecto hacer que el cultivo sea mucho más eficiente. La formación vocacional puede jugar un rol central en la preparación de los jóvenes para el trabajo, el desarrollo de habilidades en los adultos y en responder a las demandas del mercado de trabajo. Nosotros estamos absolutamente sintonizados en que queremos entrar a ese club de países que tienen unas prácticas eficientes y desde el SENA, a través de esa conjugación Estado, empresa, aprendiz, estamos tratando de lograr que nuestros aprendices
puedan estar insertados con esas nuevas demandas en habilidades, con esos ciclos de trabajo que se están transformando y con la formación técnica vista como una movilidad, como una oportunidad de movilización social. Hay un video que celebra los 60 años del SENA y en ese video, que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, SENA Comunica, ¿es SENA Comunica o SENA solo? SENA Comunica, gracias. Encuentran a dos personas bien interesantes, una de ellas Harry Sazón, uno de nuestros muchos egresados emérito, y otro el gerente de Maserati. Y los dos cuentan cómo en sus propias familias les dijeron, pero ¿y usted para qué se va a venir a formar? ¿Por qué usted quiere estudiar cocina? Y a Harry, entre otras cosas, en su momento casi no lo dejan entrar al SENA por ser estrato 6. Y al gerente de Maserati en la casa casi no lo dejan estudiar mecánica automotriz, porque le decían, usted lo que tiene que estudiar es ingeniería mecánica. Y él, no, yo quiero ser mecánico automotriz, porque si yo estudio si yo soy mecánico automotriz, en 2 años ya puedo salir a trabajar. Y esa movilidad, independientemente si es desde el estrato 6 o del estrato 1, eso no importa, el tema es que aquí la formación para el trabajo es un mecanismo para encontrar que los aprendices estén conectados con el sector económico más rápido. 1.300.000 personas al año, es que esa es una cifra que es muy importante, y de manera consecutiva durante 60 años. Eso no puede cambiar, no se puede dejar meter al SENA, entre otras cosas, a ninguna campaña política. De una vez hago mi cuña. En el SENA educamos 24 veces más estudiantes en formación técnica y tecnológica que la universidad más grande de Colombia, y gratuitamente. El riesgo allí es que evidentemente pues somos observados con más ojos críticos. ¿Y por qué? Pues porque nosotros somos en últimas en educación superior a los que más egresados estamos pasando al mercado laboral. Y entonces por eso es que las empresas nos llaman y nos dicen, venga, SENA, ¿usted por qué no me está formando en esta máquina específica que yo necesito? ¿Usted por qué no está teniendo en cuenta esta tecnología que yo ya voy a traer y ya voy a comprar? Pero a veces nos pasa que el llamado de atención es de aquí para allá, o sea, del SENA para los empresarios. ¿Y saben en qué aspecto? En el contrato de aprendizaje. Porque por ley, el empresario tiene la posibilidad de decir, ya sabe que no me traiga los aprendices, yo más bien le pago porque no los traiga. Y ahí el costo es impresionante, porque si bien paga por no tenerlos, hay un costo social del no aprendizaje. Allí estamos implementando mecanismos, por ejemplo, de ceder aprendices. Es decir, una empresa muy grande, hay incluso empresas que monetizan por 1.000.000.000 de pesos mensuales. Eso dividido en salarios mínimos les da un montón de gente que no está aprendiendo. Entonces muchas veces el empresario dice, no, es que ¿sabe qué? Es que no me los está sacando bien del SENA. A lo que nosotros le respondemos, es que del SENA no tienen que salir al final bien, es que esto es un sistema dual en donde yo formo en un pedazo y usted forma el otro pedazo. Y eso es una economía colaborativa, así funcionan los alemanes. Solo que la diferencia es que el alemán desde el día 1 acepta que el aprendiz está aprendiendo. Y el contrato de aprendizaje tampoco puede ser tomado como una herramienta o tampoco puede ser visualizado, y en eso coincidimos mucho con Julio Roberto, en que no puede ser tomado como si fuera mano de obra barata, porque no es mano de obra barata. Es talento humano en formación. La meta para este año son 407.000 aprendices en contrato de aprendizaje. Y les quiero hacer esta reflexión. ¿Ustedes se imaginan lo que significa tener a 407.000 personas de manera simultánea siendo formadas con las mejores prácticas en el sector productivo? La respuesta a eso es muy simple. Es el futuro del Producto Interno Bruto de Colombia. La pertinencia hoy a futuro, el SENA, el SENAI, todas las entidades, el SENAI en Brasil, todas las entidades de formación técnica tienen que estar conectadas permanentemente con qué va a pasar en el sector económico y que en el sector empresarial. Si el sector empresarial no nos dice qué está pasando en sus empresas, nosotros no tenemos cómo reaccionar. Y por eso cuando los aprendices van a las empresas y hacen lo que tienen que hacer en su proceso de aprendizaje, nosotros nos ponemos muy felices. ¿Ustedes se acuerdan
que hace mucho tiempo había una propaganda que era antes del noticiero, después del Minuto de Dios y antes del noticiero, y decía, ¿sabe usted dónde se encuentran sus hijos en estos momentos? Bueno, lo que yo le pregunto siempre a los empresarios es, ¿saben ustedes dónde se encuentran sus aprendices en estos momentos? Ese dinero que ustedes están invirtiendo, no gastando, invirtiendo en formar el talento humano del futuro de Colombia, ¿está haciendo lo que tiene que hacer o lo que está desarrollando las habilidades y competencias para lo que ustedes necesitan? Ay, no, es que qué tal que se me vaya. No importa, es que una de las condiciones o una de las grandes cambios que ha tenido el mundo y nuestros millennials, que bien nos lo presentaba Ítalo en esa telaraña final, que además, por favor, la solicito desde ya, es que como la tecnología ha hecho que la vida sea mucho más rápida al millennial, lo que le importa es aprender rápido y tener soluciones rápidas y encontrar rápido las respuestas, si no se aburre. Por eso tenemos que meterle drones a la agroecología de alta precisión, y tenemos que meterle apps, y tenemos que meterle celulares, y tenemos que meter monitoreo lejano y remoto, porque de lo contrario no vamos a tener un muchacho que esté centrado en hacia dónde está caminando el futuro. Este contrato de aprendizaje, entonces, pues trata de establecer las necesidades reales de los empresarios. A través de la Agencia Pública de Empleo del SENA, tratamos entonces de que nuestros aprendices consigan un empleo una vez queden egresados, y vale la pena mencionar que del 2014 a hoy hemos logrado subir del 50 al 68%, y la meta es dejar el 75% de egresados colocados. Y el Fondo Emprender, que es el fondo de capital semilla más importante que tiene América Latina y que está en el SENA, ha sido modernizado como una herramienta adicional para que haya empleo y trabajo. El Fondo Emprender crea empresas con capital entre 50 y 150 millones de pesos, con la obligatoriedad de crear entre 5 y 7 empleos decentes, y nunca se le entrega un peso al empresario. Todo se hace a través de una fiducia que desembolsa los bienes, servicios, productos que necesita el empresario para poner en marcha su plan de negocio, que ha sido previamente elaborado en conjunto con unidades de emprendimiento en el SENA. 117 unidades de emprendimiento y otro equipo de cerca de 400 gestores de emprendimiento que en los últimos 2 años han sido formados con las mejores técnicas. Uno, la aceleradora más importante que tiene el planeta, que se llama Mass Challenge y que está en el Reino Unido, que se encuentra en Israel, en Australia, en Suiza, en Boston, y que además nos ayudó a implementar esa metodología de poder identificar rápidamente los mejores negocios, incluso un hato de vacas en MeToo. Y por otro lado, la Universidad de Texas, que nos ha ayudado a hacer la transferencia de los Small Business Development Centers, los SBDCs de la SBA del Departamento de Estado. Hoy en día nuestra red de emprendimiento es la red más potente que tiene América Latina por encima de México y de Chile. Y nosotros en el SENA consideramos que el emprendimiento es una herramienta fundamental para precisamente todos esos chicos y niñas que no se quieren quedar en una empresa trabajando, sino que quieren ser empresarios y que no están considerando que sea necesario tener una experiencia larguísima en una empresa para después a los 50 años salir a emprender. Y el último punto muy importante es que si nosotros queremos tener una apuesta productiva y eficiente en el largo plazo, y con esto termino, necesitamos tener mejores seres humanos. Y eso es precisamente lo que en muchas áreas se llaman las habilidades blandas, y que desde la perspectiva de la Dirección de Empleo y Trabajo del SENA pudimos captar cuando incrementamos ese relacionamiento empresarial de 26.000 a 168.000 empresarios, una cantidad de gritos de auxilio de los empresarios que nos decían, es que resulta que sus aprendices vienen sin ganas, o sea, no están empoderados. Los aprendices a veces dicen, no, es que a mí yo no quiero que me den instrucciones, es que qué pena, pero yo no voy a hacer eso. Es que a mí no me dijeron que yo tenía que venir a trabajar. Claro que tiene que trabajar, porque para aprender, pues el mecanismo es trabajando. O vienen deprimidos, o embarazaron o se embarazan. Y una cantidad de situaciones emocionales muy complicadas. Y ese es un reto particular de mi administración. Y no es otra cosa que establecer una cátedra, que es, eso es hablando en términos universitarios, pero establecer una competencia transversal para 1.300.000 personas de manera presencial,
que les permita hacer un proceso de autointrospección a través de un mecanismo que se va a llamar autogestión del ser humano como mecanismo de eficiencia, de incrementar la eficiencia y la competitividad. Si nosotros tenemos seres humanos que hagan una revisión de su propia historia, de la infancia, de su vida familiar, de los porqués sí y los porqués no de su vida durante un año que los vamos a tener en nuestra entidad, pues van a salir personas y seres humanos que se van a sentir más empoderadas, que cuando se miran al espejo se sienten más contentas, que cuando salen a trabajar sienten que tienen derecho a ganarse la plata que se están ganando y que tienen el derecho también de soñar con más oportunidades. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues empezamos desde la cabeza. Hicimos una metodología que hemos venido implementando desde el nivel directivo más alto a todos los 33 directores regionales, a los directores de cada una de esas universidades chiquitas que tenemos en los 117 centros de formación, a los coordinadores de formación y en la implementación misma con los instructores. Esperamos que finalizando el próximo año tengamos cerca de 50.000 aprendices que ya hayan sido formados en esta autogestión del ser humano. Y nos toca hacerlo en el SENA. No sé si eso es competencia del Estado o no. Yo creo que no. Eso es competencia de las familias de estrato 1 y de las familias de estrato 25. Tener seres humanos buenos, respetuosos, transparentes, amables, al final terminan en adultos más productivos y más eficientes para el Producto Interno Bruto que a todos nos importa. Muchas gracias.